Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. Made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I will never let the doubt creep in. Gotta open up to my old best friend. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un video más. El día de hoy, como lo prometido es deuda, les traigo la configuración bien pulidita de BlueStacks 5 con mapeo de la página oficial. El día de hoy les estaré explicando toda, cada una de las configuraciones. Como pueden, como pudieron ver al principio del video, la verdad, esta versión de BlueStacks pega, pero pega bastante, sinceramente, gente. Y sobre todo trae un rendimiento brutal, gente, para todos aquellos que quieren correr BlueStacks en una PC de demasiados bajos recursos. Te recomiendo utilizar esta nueva versión, puedes probarla a ver qué tal te va. De hecho, en futuros videos haré un video específicamente hablando de cómo correr BlueStacks en una PC de bajos, de muy muy bajos recursos. Intentaré buscar una PC que sea de bastantes bajos recursos para traérselas al canal y vean que realmente se puede correr BlueStacks, sobre todo BlueStacks 5, en PC de bajos recursos. Así que quédate en este video para que veas toda la configuración. Amigos, he lanzado mi propio sitio web en el que pueden ustedes reservar una hora de soporte personalizado. O sea que yo les podré ayudar personalmente vía Zoom, vía Skype, vía la plataforma que gustes para comunicarnos personalmente y ayudarte con tu configuración. Si tienes algún problema con el emulador, si tienes algún problema con tu PC, simplemente ve a Keiner333.com y yo te ayudaré durante una hora a configurar bien tu PC. Sí, el enlace estará en la descripción. Así que ya saben, amigos, los espero ahí en mi página personal. Es un proyecto que la verdad me ayudará bastante a seguir con esto de YouTube. Primero que nada, amigos, vamos a utilizar una resolución estirada para mejorar aún más el rendimiento de nuestro emulador. Si no saben cómo poner pantalla estirada en su emulador, por ahí en las tarjetitas le estará apareciendo un video de cómo poner la pantalla estirada en su emulador. Primero que nada, tenemos que rootear nuestro emulador. Esta versión 5.0.100.1002 se puede rootear mediante un proceso bastante sencillo. No se los hago aquí porque se alargaría demasiado el video, pero también estará apareciendo en las tarjetitas cómo rootear este emulador en específico. Una vez que ya hayan rooteado ese emulador, tendremos que usar una resolución estirada. Como ya les dije, yo tengo una resolución de 1024x768 para estirarla. Mi resolución nativa es la siguiente, amigos: 1366x768. He puesto esta porque es la misma que tiene mi monitor por defecto. Es algo que recomiendo poner a la par, tanto la resolución de tu pantalla como la de tu emulador. Aquí obviamente la resolución estirada de mi resolución en específico es esta 1024x768. Igual en el video que les digo de cómo poner pantalla estirada pueden checar todo esto. Voy a activar la resolución estirada y voy a abrir mi juego. Lo malo de esto de poner resolución estirada es que hay que hacer este proceso cada vez que iniciamos el emulador. Simplemente hay que esperar a que nos dé el pantallazo de iniciar sesión y nos vamos nuevamente a lo que es la aplicación de resolución Changer. Desactivamos esta cosa de aquí, hay 12, cuidado, gente, no el de abajo, el de arriba. Después volvemos a nuestro juego y como pueden ver ya se han estirado aquí los monos, ya engordaron. Ahora, amigos, primero que nada vamos a los ajustes del emulador. Aquí en asignación de CPU, ya saben, el primer mandamiento de todo emulador es poner la mitad de los recursos que tiene tu PC. Por ejemplo, si tienes 4 núcleos, ponle solamente 2. Si tienes 4 GB de RAM, solamente ponle 2. ¿Esto para qué? Para no forzar tu CPU al máximo. Si asignas el máximo, si por ejemplo tienes 4 núcleos y le pones los 4 núcleos, va a ir lagueado tu emulador. Te recomiendo siempre poner la mitad de los recursos totales que tiene tu computadora. Si tienes una PC buena con tarjeta de video y todo, te recomiendo activar los FPS altos.
datos, si no tienes tarjeta de video y tienes una PC de 2 núcleos o 4 y poca RAM, no te recomiendo usar los FPS altos. Yo lo he puesto porque sí me va bien, porque tengo una buena máquina. Aquí en visualizador nos vamos a la resolución de pantalla y como pueden ver, ya les expliqué que tengo una resolución de 1366x768, que es la misma que tiene mi monitor. Como pueden ver, nos vamos a configuración de pantalla, me voy a mi monitor y pueden ver que la resolución nativa de mi monitor es 1366x768, lo cual recomiendo yo poner siempre a la par estas dos resoluciones. En gráficos todo está por defecto, rendimiento, PNGL es lo mejor que va. Si tienes algún problema de lagueo, que de repente se te bajan los FPS o se te va como lagueado, te recomiendo cambiar a DirectX. Puedes probar estos dos, cualquiera de estos dos, el que te vaya mejor obviamente es el que dejarás. Aquí en preferencia no hay nada. En configuración dispositivo, aquí es importante poner el dispositivo Asus ROG 2, sobre todo si quieres tener 90 FPS. Ahora gente, lo siguiente, las sensibilidades del juego. Vamos a ver sensibilidad y como pueden ver es algo peculiar. Sí gente, yo también cuando probé estas sensibilidades se me voló la cabeza. Dije, ¿cómo es posible que pegue más con estas sensibilidades? Como si estuviera jugando en un dispositivo móvil. Y realmente me sorprendí la efectividad. No subí demasiado la velocidad de X y Y. Me enfoqué a subir las sensibilidades del juego y me dio bastante buen resultado. Ahorita te mostraré la configuración del HUD. General 100, 100, 100, la mira AWM en 10, gente, ok. Ahora sí vamos al custom HUD. Amigos, cuando hagan lo de la pantalla estirada, todos los botones se les van a mover. Entonces les recomiendo entrar a su custom HUD y reacomodar todos los botones en su respectivo lugar. Aquí ya saben, yo normalmente no muevo nada, todo está en su mismo sitio, ni siquiera el joystick. Esto hace cuando tú dejas por defecto las configuraciones o el HUD que te muestra por defecto BlueStacks, suele tener menos bug de joystick, menos bug de sensibilidad, etcétera, etcétera. Te recomiendo hacer lo mismo, simplemente asigna las letras a cada uno de los lugares que corresponde. Si por ejemplo quieres añadir alguna otra tecla, como por ejemplo aquí, antes en BlueStacks 4 bastaba con tocar ahí y hacer un clic y se aparecía ahí la letra. Ahora es distinto, gente, ahora hay que arrastrar esta cosa que dice tocar punto. Nos vamos aquí y como pueden ver ya nos da la opción de asignar una tecla. Ahora amigos, lo importante, nos vamos a la parte de aquí de la configuración del botón de apunte y dispara. Aquí podremos ver las sensibilidades tanto de X como de Y, 1.75 para X y de Y 1.40. con estas sensibilidades te va a ir bastante bien, amigo. Yo la verdad he probado ya bastante tiempo esta configuración. De hecho, si me da tiempo el día de hoy la probaré en directo, si no el día de mañana, y como pudieron ver en los clips se pega bastante con esta configuración. Obviamente ya tendrás que acomodarla a tu gusto. Si la sientes muy acelerada, muy rápido, yo estoy acostumbrado a jugar con sensibilidades altas, puedes bajar un poquito aquí las sensibilidades a 1.5, 1.2, etcétera, etcétera, para ir tú encontrando tu sensibilidad perfecta. Ahora amigos, el DPI del mouse. Yo normalmente uso un DPI de 800, para que todos ustedes que están viendo este video, la mayoría no tienen un mouse gamer, para que esta misma configuración les sirva, tengan o no tengan mouse gamer. Así que si no tienes mouse gamer, no te preocupes, esta misma configuración te irá bien. Igual no podía faltar la configuración del mouse. Ya saben que a mí no me gusta mover las sensibilidades del mouse, para eso tengo el DPI del mouse, pero simplemente lo he dejado tal y como viene por defecto, en puro en medio, gente, y les recomiendo y les irá mejor en no seleccionar esta opción que dice mejorar la precisión del puntero. Te irá mucho mejor, pegarás más. Ahora gente, algo muy peculiar, ya como nota final de este emulador, me sorprende bastante el rendimiento que tiene y sobre todo el poco uso de RAM que consume. Vamos a ver, nosotros si nos vamos al administrador de tareas, si nos vamos aquí al buscador para abrir el administrador de tareas,
abras, le presionamos RAM, nos abrirá esta ventanita que es el administrador de tareas y podremos ver todos los procesos que se están ejecutando en nuestra computadora en este momento. Como pueden ver, yo en este momento estoy ejecutando BlueStacks y también OBS Studio, es el programa con el que yo grabo mis videos. Y como podrán ver, el uso de la memoria RAM es de 225, es bastante bajo, amigos. Yo he testeado, tengo una listita ahí. Normalmente esta memoria RAM va entre los 300-400 megabytes, usando todo en ultra, obviamente. Y obviamente, a nosotros hacer la pantalla, el proceso de la pantalla estirada, te consume mucho menos memoria RAM y mucho menos CPU. Por eso te recomiendo que hagas este proceso de la pantalla estirada, porque te puede ir con lag si no haces este procedimiento. Obviamente la carga no está yendo a full porque no estoy en partida. Cuando ya estás en partida puedes ver el verdadero rendimiento del emulador. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y algo muy muy útil en este emulador en específico. Ya en BlueStacks 5 creo que lo traerán todas las versiones de aquí en adelante. Es la opción de liberar o recortar memoria. Esto que hará, si tú presionas este botón, ahorita pueden ver lo que está consumiendo, ¿verdad? 300 megabytes, ah no, perdón. BlueStacks está consumiendo 226 megabytes. Y 9%, 10% de CPU. Bueno, lo que nos importa es la memoria. Si nosotros le damos clic a este botón que dice recortar memoria, podrán ver que aquí dice 257 megabytes liberados. A ver, vamos a ver si es cierto. Si nos vamos aquí al consumo, vean, 4850 megabytes de RAM. Esto quiere decir que optimiza, hace como una limpieza de lo que es la memoria RAM. Así que te recomiendo estarlo presionando constantemente cada que termines una partida, cada que termines una ronda, y te liberará RAM. Si sientes que te va lag, puedes usar este botón muy frecuentemente y te da mucho mejor. Y bueno, amigos, esto ha sido todo en este video. Espero te sirva esta configuración. Créanme que me tardé bastante tiempo en usando esta configuración. La verdad, yo vengo de una configuración, como ya saben, un emulador con aceleración, y la verdad cuesta adaptarse a un nuevo emulador y sobre todo jugar con el nivel que jugabas en otro emulador. Así que pues te agradecería mucho que dejes ahí tu like, te suscribas al canal para mantenerte al tanto de todo el nuevo contenido de este canal. También ya sabes que te dejaré ahí en la descripción del video mis redes sociales, pero en específico te dejaré mi Instagram, que también te estará apareciendo ahí en pantalla, para que me sigas y veas todas las tarugadas que hago en el transcurso del día. Sin nada más que decir, amigos, nos vemos en el próximo video.